habitantes del micromundo. Cadiz Flies. Los tricópteros, o frigáneas, son insectos que pasan todas las fases de su desarrollo larvario en el agua. Los huevos se encuentran protegidos por una masa gelatinosa que asegura el mantenimiento de las condiciones ideales para que se desarrollen las larvas. En la mayoría de las especies, estas larvas comienzan a construirse su propio estuche protector nada más nacer. Este estuche, además de proteger su blando cuerpo, las hace más pesadas e impide que la corriente de los arroyos en los que suelen habitar las arrastre.